las 6 regiones en Coahuila. ¿Conoces las regiones que existen en nuestra entidad y qué municipios las componen? En la actualidad, Coahuila se divide en 6 regiones. Cada una se integra de municipios semejantes en su geografía, biodiversidad y actividades que la gente realiza. Pero hoy te estaré explicando específicamente los municipios que las componen. Las regiones son Norte, Carbonífera, Centro, Desierto, Sureste y Laguna. Cuando hablamos de la región Norte, nos referimos a los municipios de Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Y en general, las personas que viven ahí se dedican a la industria maquiladora, el ensamble de maquinaria y herramientas. La región Carbonífera está integrada por Juárez, Musquis, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas, y la población en su mayoría se dedica a la minería, ya que ahí se ubican los yacimientos más importantes de carbón en el país. Y si hablamos de la región Centro, nos referimos a los municipios de Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, La Madrid, Monclova, Nadadores, Sacramento y San Buenaventura, y se dedican en gran parte a la industria de la fundición de acero, ubicándose en Monclova la planta industrial más importante del país. Cuarta es la región Desierto, compuesta por los municipios de Cuatro Ciénegas, Ocampo, Sierra Mojada. Sus principales actividades son la ganadería bovina, caprina y asnal. Sin embargo, en algunas partes de la región está presente la minería como fuente de empleo. La región Sureste, integrada por Arteaga, General Cepeda, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe y Saltillo, es donde se trabaja la fabricación, ensamble, reparación de máquinas, herramientas y artículos de productos eléctricos, así como la industria farmacéutica, entre otros. Además, la región es una gran productora agrícola y destacan los cultivos de maíz, papa, avena, verduras, como el tomate, el chile y hasta la nuez. Y finalmente, la región Laguna, conformada por 5 municipios: Francisco y Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca. Cerramos con broche de oro porque esta es la zona agrícola más importante del estado de Coahuila. Aquí se produce algodón, alfalfa, hortalizas y vid. También alpistle, avena, cártamo, chile, frijol, jitomate, maíz, melón, nuez, sandía, sorgo y trigo. ¿Qué otros datos te gustaría saber de las regiones en Coahuila? No dejes de ver Europolítica porque te traigo un espacio de terminología y otros temas para que conozcas y te adentres en el mundo político.